Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. De antemano quiero que dejes tu like ahora mismo y te suscribas si aún no lo has hecho, porque tengo unas cuantas cajas que llegaron a mi casa y quiero abrirlas. Y si no dejas tu like, loco, para el próximo video no las voy a abrir. O sea, si dejas tu like, abriré una de Free Fire y una de YouTube, que es la que tengo aquí atrás, ahí, esa. Y puede ser que abra otra, porque tengo un montón de cajas por Navidad. Parece que llegaron aquí Santa Claus y me envió muchos regalos. Obviamente, si dejas tu like, tienes que suscribirte, loco, porque tengo una meta muy loca para este año, y es superarme a mí mismo del año anterior. Entonces suscríbete, crack, y al final del año diré si superé la meta o no la superé. Así que, chamo, acompáñame en este año que se pondrá bueno. Ahora sí, el día de hoy estoy grabando un video a las 12 de la noche. ¿Qué está pasando? Porque estaré intentando conseguir toda completita la nueva Scar Megalodón que salió en Free Fire hace 10 minutos. Sí, vengo recargado con más de 30.000 diamantes disponibles para gastarse y despilfarrar aquí los diamantes, así que espero me acompañen el día de hoy. Y después de eso intentaré sacarme una partida épica. Una vez dicho eso, vamos a entrar al juego y que empiece la locura. Bueno, cracks, ya estamos aquí en la ruleta mágica Megalodón Alpha. Y antes de girar, debo tocar el botón de la izquierda para eliminar dos premios que no quiero. Entonces, no quiero ni esta granada ni esta mochila de aquí. Le damos en confirmar. Venga, chepa acá, dame la patica. Eliminados. Y ahora es momento de gastar diamantes y háganle captura a los 30.591 diamantes que tengo ahora, para saber cuántos diamantes me quedaron al final cuando la consiga toda la Scar, si es que la consigo. Entonces empiezo a girar. Venga, chepa acá, dame la patica. Naguara, no te la puedo creer. Un día más. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Ojo! No sé qué es eso, pero es del Megalodón. Tal vez me va a servir para mejorarla más rápido. Ojalá, y no quedarme en la bancarrota. Le damos en girar otra vez y me invita a Tiaguinho, crack. Ahorita te acepto, pero déjame sacar la Scar Megalodón. Ya me quedé sin voz. Me quedé sin voz, ya estoy viejo, ya no aguanto, ya no estoy para estos trotes. Me quedé sin voz y tengo un minuto de grabación jugando Free Fire. O sea, ¿qué está pasando? Y mira, me acabo de dar cuenta que hay un botón de like ahí al lado que dice 150.000 likes. ¿Se podrá? No, eso hay que subirlo. Eso hay que subirlo, crack. 300.000. 300.000 likes. Bueno, vamos a seguir girando. Ya ahora viene 49 diamantes. Va subiendo, va. La ruleta va subiendo y me va quitando aquí el money y me da el Lutrino Neón, paquete de lujo, que creo que ya lo tengo. Así que, bueno, gracias por darme algo que ya tengo. Lo que pasa es que en la ruleta te ponen cosas que ya tienes para fastidiar nada más. Deberían poner cosas que nadie tiene para que sea sorprendente conseguir algo aparte del Scar Megalodón. O sea, no sé, den oro, diamantes, algo que te anime, que te emocione. Sí, como si estas cosas pasaran. Giro de 99 a continuación. Ya tengo 30.415, no he gastado demasiado por ahora. ¿Y esto qué es? Es un tiburón. Le damos en abrir, a ver qué me das. ¡Wow! Creo que esto sí sirve para mejorar, así que me interesa. Seguimos girando. 200 diamantes ya. Bueno, sí, 200. ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible que me la dio! ¡No puede ser posible que me la dio por primera vez en la historia sin gastar todos las casillas! O sea, siempre me estafan y esta vez no. Es el día opuesto. Y listo, pues, la conseguimos. Y ahora el momento más importante. Ya no quiero más, muchas gracias, ya gasté lo suficiente. El momento de entrar a la parte de Megalodón Alpha y empezar a gastar diamantes, aunque no sé cómo es este proceso, así que quiero aprender con ustedes. Mira, la tengo ya al nivel 1 con daño, velocidad y un montón de cosas más, pero quiero ver qué pasa si presiono aquí level 2. Efectivamente, me empieza a cobrar materiales y tengo 24, pero ¿cómo obtengo los materiales? ¡Claro! ¡Claro! ¡Con razón, obviamente! ¿Qué? No, 14.000 diamantes. 14.000 diamantes, a ver. No puedo saber, no puedo saber cuántos materiales puedo gastar para los próximos niveles. Bueno,
Nivel 2, me hacen falta 6 materiales. 60 diamantes. Vean los diamantes, vean cómo van a bajar, porque tengo un presentimiento que me quedaré en la quiebra. Así que mejorar, ahí está. No sé realmente qué le da. Ah, ahora muestra anuncio cada vez que mato a uno, ok. Me gusta, espectacular, le damos en ok. Ahí está, nivel 3, 60 de materiales. Y vean cómo ya se va transformando en un tiburón y se ve espectacular. A ver, creo que esto mejora el aspecto nada más. No mejora ni el poder, solo el aspecto. 600 diamantes, ok. Me van quitando aquí lo que yo recargué con mi dinero aquí. Tú sabes, con los ahorros. Mejorar. Me gusta que se ve más pro, se ve más potente. Mira, tiburoncín me gusta tiburoncín. Ahí está, espectacular, ok. Nivel 4. Es la animación para que se vean los tiros en rojo. Me gusta porque parece que son mordiscos de tiburón. Y atributos también. Creo que le da menos velocidad de recarga, se la quita. Y también velocidad de disparo. Ojo, Y me cobran 1200 diamantes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que los gasto, ¿verdad? Los gasto para que vean este video épico usando la Scar Megalodon. Ahora, mejorar. Efectivamente, rápidamente la consigo. Le damos en ok porque ya sabemos cómo es. Ahora nivel 5. 240 me está pidiendo ahora. Efecto de disparo, que salga rojo. Y también la kill. No, esto me encanta. No puede ser posible, esto me encanta. Gente, no, la animación. La animación también me encanta. Pero esto, cuando mato a uno sale un tiburón, ¡pah! Y se lo come, o sea, eso lo va a ver todo el mundo en el mapa. Van a saber que hay gente ahí y te harás más kills por partida. Obtener, guaré un montón de diamantes que me está pidiendo, hermano. Ya se nota, ya se nota. Le damos en mejorar rápidamente. Venga, chepa acá, dame la patica. Está cobrando, Te damos en ok, queda nivel 6 y un nivel más. Y tengo 25.000 diamantes y creo que me va a sobrar, pero he gastado más o menos, Nuevo aspecto, lo pone más poderoso, ahora se nota. Y desbloquear habilidades. Daño adicional a la durabilidad del chaleco y el casco, o sea que revienta más el chaleco y el casco. Esto es espectacular. Obtener material, 4.000 diamantes, ay Dios mío. Y mejorar, porque no podemos no hacerlo, hay que hacerlo, hay que gastar diamantes porque la gente lo pide. Y aquí está. Ya se ve muy potente. Y ahora quiero ver la Scar Megalodon definitiva. A ver cómo es, crack. A ver cómo es. Ay, Dios mío. Nuevo aspecto. Ya se ve súper potente, chamo. No, no parece tanto un tiburón. Como que antes se parecía más. Pero sigue siendo un Scar Megalodon. Y te da nuevo aspecto. No te da más atributos, pero te da un emote exclusivo que no he visto todavía. No puede ser posible. No puede ser. La traes así. La traes así. Te carga y la sacas de no sé dónde y se te pone en el brazo. 6.000 diamantes. 6.000 diamantes. 6.000. No puede ser posible. Cracks. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. 6.000 diamantes, la última mejora. Y lo acabamos de hacer. Acabamos de mejorar el Scar Megalodon al máximo. Pero 6.000 diamantes, el emote, me lo equipo, tengo los emotes llenos, obviamente. What the fuck. What the fuck, nivel 7, mostré en el lobby. La tengo en mis manos. Venga, chepa acá, dame la patica. No, no, no. No sé por qué me recuerda a unas famas. Me recuerda como a una fama, es increíble. Gente, ahora me pongo el emote y a buscar una partida épica. A ver cómo reventamos con la Scar Megalodon. Ok, cracks, ya estamos aquí en una partidita en Bermuda remasterizada. Chamos, ya por fin. Y en busca del Scar para ganar esta partida que siento que va a estar épica. Y viene mucha gente para acá y quiero reventar. Y doy mi opinión de Bermuda mientras vamos matando gente. Pero primero caer, conseguir algo bueno y reventar unas famas o escopeta. Esta escopeta es doble cañón recortada. Me llevo las famas. Me llevo las famas. Chamo, agárrala, agárrala, agárrala. La agarré. Tengo un tipo aquí al frente. Le reventé todo, pero no murió. M4. Scar. ¿Qué digo? AK. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tengo un AK, Con el AK me meto y reviento, no me importa. No me importa, me meto. Me meto.
¿Dónde estás? ¡No te veo! ¿Dónde está la gente? ¿Están arriba, loco? ¿Están arriba, loco? ¿Puede ser que están arriba, loco? ¿O no están arriba, carajo? Está arriba, Crick. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo maté, no sé ni cómo, ¿eh? No sé ni cómo. Lo que pasa es que me puedo matar desde aquí arriba. Efectivamente, me puedo matar. Me meto aquí. Que se me abrió el arma como una cosa loca. Me faltaba una mira al 4. ¿Qué pasó? La tenía equipada, pero en la otra arma. A ver, me llevo esto. Me llevo esto. Y me hace falta otra kill. Que me dé salud, ¿eh? Porque es que estoy en la ruina. Mira, 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 mira. Hermano, 198. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa mala suerte? 198 le quité. Naguara, loco. Naguara. A ver. ¿Tendrá curas este aquí? Tiene curas, ¿eh? Tiene curas AW. No tiene SCAR. XM8. Me meto aquí adentro. Me curo como un animal y a cazar al dino ese. A cazar a ese dino fastidioso que se quiere ir, parece. Yo no permito eso. Allá va, allá va. Lo maté, Crick. Lo maté al dino fastidioso. Y cuidado que puede que haya más gente. Cuidado que hay más gente, segurísimo, Crick. Pendiente. Me curo aquí rápidamente. Calma, calma, chamos. Cálmense, cálmense. Porque es que si no me curo, chamos, me revientan todo. Porque aquí la gente pega puro rojo ahora. Antes pegaban puro amarillo, ahora puro rojo. Así que cuidado. Ojo. ¡Lescar! ¡Perfecto! ¡Me la llevo! Mira el 4, bien, se prendió. Ahora sí, acaba de arrancar el gameplay. Y esas kills que vieron al principio no sirven de nada. Las que son interesantes son las de ahora. Así que prepárense. Me voy para arriba en carro, creo, a buscar gente. Y pendiente, perro caliente. A ver, boto esto así. Y vean cómo se ve el mapa. Me encanta porque es súper amplio. Como que puedes respirar aire libre. En el otro no, está todo pegadísimo. No hay tanto espacio. Todo chiquito y aquí no. Aquí es grande todo y me gusta. Cuidado, eh. Que puedo meterme en la boca del lobo. Efectivamente hay gente aquí. Me bajo. Me está apuntando. Me está bugueando, mira. ¿Es posible? Hermano, se le veía el bracito y me estaba apuntando fuerte, ¿eh? Ahí está el tipo, ¿eh? Primera kill. Primera kill. Chamo. ¡Vamos! Te dije, primera kill. Aquí empieza la locura. Primera kill en la cabeza, reventando. Las otras kills no existen. Ahora sí comenzó el gameplay, Crick. Ahora, agarro esto. No, ¿qué es esto? Oh, what the fuck, what the fuck. ¿Y eso? ¿Qué? No puede ser. Tengo una hoz en la mano. Tengo una hoz y un AK en la mano. ¿What? Un AK, digo, una SCAR. ¿A dónde voy con el AK, chamo? Vamos a Pochinok, que nunca he ido. Así que pendiente, perro caliente. ¿De dónde fue eso? ¿De arriba? Fue de arriba. Fue de arriba, ese crack me reventó. Iba a ir a Pochinok tranquilamente, pero me picoteó. Me di la vuelta y lo maté. Ahora voy a por su loot porque me interesa y pensé que estaba solo. Yo pensé que estaba solo por aquí, pero nunca estamos solos en esta vida, crack. Nunca estamos solos en la vida. Así que hay que tener cuidado de todas. Y me llevo la hoz y bajo de una vez. La hoz mata de uno en la cabeza. Tiene pinta de que mata a uno en la cabeza. O sea, te hace ¡pam! Y te pica todo. Y tengo a uno ahí adentro. Hay un tipo ahí adentro. Lo escuché, ¿eh? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso, papurri? Soy yo. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Vieron cómo sale el tiburón del suelo? Espectacular, ¿eh? Es desde que agarré el SCAR, mira, puro rojo, ¿eh? Puro rojo con el SCAR. Ahora, me llevo las cosas que tenía él. Cuidado, que estamos aquí conociendo Pochinok y me gusta porque es como una ciudad. Es Bermuda, pero realmente cambiado, ¿eh? Eso está igual, pero esto está cambiado. O sea, creo que hasta la carretera la modificaron. Le pusieron ahí petróleo, le pusieron a la calle ahí, la arreglaron ya por fin, que tenía huecos. La gente tenía accidentes en carro porque habían huecos en la calle. Ya no, ¿eh? Ya no, porque esto está remasterizado. Esto está arreglado. Y hay gente a la derecha. Crick. Va a poner pared, puso pared, ¿eh? Puso pared y cuidado, ¿eh? A ver qué tan rápido rompe la pared. Un francazo. ¡Pam! Uy, este me va a levantar la mira. Me va a levantar la mira, Crick.
Le rompo la pared. Que tengo muchas balas. Ahí está. Va a poner otra. Rompo. ¡No! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se quedó a un tiro! Le partimos todo con la SCAR. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega la SCAR, chamo? Está pegando duro, ¿eh? Y pendiente porque se están matando. Ya quedan nada más 11 jugadores. Que son un montón porque estoy en solo. Y si los consigo a unos 5 más, me hago 11 kills. Entonces está muy bueno eso. Y mira esta parte de aquí. Mira esta parte de aquí. Para parar el carro. Para estacionarlo. Mira, mira. Pick. Hay gente en pick. Al fondo de pick. Así que pendiente, perro caliente, chamos. Se va a prender, ¿eh? Mira cómo está pick, loco. El tipo está ahí, lo vi saltando. El tipo está ahí corriendo. Va a poner pared. Uy, ¿pondrá pared ahora o no? ¿Pondrá pared ahora o no? Naguara. Me meto por aquí. Uy, uy, uy. Me pega de arriba, esa es nueva, ¿eh? Se está yendo. Se está yendo. Me le acerco, ¿eh? Me le acerco. Más gente le llegó. Cuidado, ¿eh? Retrocedo un poco. Viene otro. Esta viene a por mí. La maté. Viene este. Lo maté, no sé ni cómo, ¿eh? Me pongo esto aquí. Me curo. Es que el Franco es de locos. No sé por qué me lo pongo todavía. Debería quitármelo. Debería, a estas alturas debería quitármelo, ¿eh? Pero me lo dejo. Wow. Apareció uno aquí de repente a picotearme y me cagué. Literal, me cagué. Debo limpiarme ahorita cuando acabe el video. ¡Puta, qué asco! Mira, 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 mira. Le partimos la cabeza. Y tiene que venir. Usamos a Chris. Va a salir. Debe correr. Debe correr. Y le partimos la cabeza. Perfecto. Ahora cuidado con gente de aquí arriba. Gente, 9 kills. Hemos conseguido a los cracks por todos lados. Así que muy bien. De lejos, de cerca. Me gusta. Así que vamos a intentar ganar esta partida. Tengo un tipo al frente. What the fuck, loco. No sé dónde estaba viendo yo, pero casi pierdo por estar viendo para otro lado, ¿eh? Y el tipo estaba lagueado porque vieron lo que hizo. Tengo ya casi 11 kills. Me he conseguido a muchos jugadores ya. No. No, no, no. No me fastidies ahora, no me fastidies ahora, ¿eh? No me fastidies ahora. No me fastidies ahora. Gracias, no me fastidies, ¿eh? No quiero problemas. Me reparo aquí. Me está apuntando uno, creo, ¿eh? ¿Qué pasó con mi pared? ¿Qué pasó con mi pared? Tuve que usar la vida quitarla porque si no me muero. El tipo está ahí, ¿eh? Si me dan la cabeza, me elimina. ¡Ah, mi pared se puso allá! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás...? ¿Esa fue mi pared? ¿Le tapé la cara al tipo? ¿Le hice un tapón? ¿Le hice un tapón al tipo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Le hice un tapón al tipo! ¡Le puse la pared en la cara! ¡What the fuck! Pongo otra. Esa fue buena, ¿eh? ¿Qué está pasando con las paredes? Y el tipo se va a lanzar. Se lanzó. Ahí él cae. Brincas demasiado. Brincas demasiado. Saltarín. Saltarín. Va a poner pared ahora. Mira, mira, mira lo que te digo. Lo que te digo. No te muevas así, mi pana. No, se quedó sin pared. No sé qué está pasando. No sé qué. Voy a buscarlo. Ese hombre está loco. Ese hombre está loco. Está bajando la montaña. Me meto un francazo, ¿eh? Tenía que apagarlo así, gente, porque si no es que voy a estar media hora. Es que bajando la montaña, pegarle un cabecero es complicado. Y no sé cómo se lo pegué, la verdad, el de 66. Encima sin verle la cabeza. A través del árbol. Pero bueno, la vida es así. Lo tengo atrás. Pongo esta pared aquí. Y me pongo yo así, ¿eh? Me pongo yo así. Cuidado, hay gente en la casa, lo vi, creo. Y hay gente aquí adentro. No quiero gente por atrás. No quiero gente por atrás. Nadie por atrás. Nadie por arriba. Lo vi al tipo, ¿eh? El tipo está ahí, perfecto. Pero faltan 3. O sea, ya faltan 2, pues. Ojo, ¿eh? Hay un tipo ahí al frente. Y otro aquí. Creo que son los últimos 3 que están acá al frente, ¿eh? Cuidado. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!
¡Otra! ¡Pam! 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 ¡Imposible! Mataron a uno. Ok. Y le va a rushar este. Se la juega. Cuidado por atrás, pana. Cuidado por atrás, pana, que te llegan. Te llegan, pana, Te llegan, pana. Ay, cham. Pongo esta pared aquí. Granada en mano rápidamente y se la van comiendo. Esas van saliendo y se las van comiendo. Esas van saliendo y se las van comiendo. Te la vas comiendo, Krik. Te la vas comiendo, Krik. Te la vas comiendo, Krik. Me pongo pared en la mano. Scar en mano, última kill. Uy, lo dejé a un tiro. Lo dejé a un tiro. Lo dejé a un tiro. Rompo pared. ¡Pam! Puso otra, Puso otra, se va a curar. Me meto por aquí. Salto. Francazo. Y con el Scar, No te encierres. No te encierres. No te encierres. No te encierres, que te mato con el Scar. Tremenda partida épica, chamo. Reventando. Ya tú sabes cómo es. 14 kills. Con el Scar. Está potente. Está potente y quiero seguir reventando con ella. Así que seguiré practicando. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone.